Muchísimas gracias por continuar con nosotros y hablando sobre formación, sobre cursos, talleres. Pues estamos aquí con Iván Sánchez y Miguel Ángel Ríos, que vienen del Centro de las Artes a platicarnos un poquito sobre los cursos que se van a estar pues impartiendo en este nuevo semestre o trimestre. Es trimestre, la oferta académica del próximo trimestre escolar del Centro de las Artes. Excelente. ¿Y qué vamos a poder encontrar en este nuevo trimestre? Soy el encargado de dar el curso de Arduino en el mundo del arte. Ajá. Donde Arduino es una plaquita de propósito general para desarrollo de proyectos electrónicos. Okay. Entonces, invitar al público general que se meta, se inscriba al curso para poder enfocar proyectos tecnológicos enfocados al arte. ¿Cómo, para qué personas o para qué propósitos podría ser utilizado este curso? ¿Para qué personas? Para público en general, estudiantes o profesores. Sí, los cursos de Arduino van enfocados a cualquier proyecto que tenga que ver con artes escénicas. Okay. Bueno, el arte es muy variado, ¿no? Claro. En general en el mundo del arte. ¿Y tienen que tener algún conocimiento específico o previo sobre eso? Eso es lo interesante, que no. Okay. O sea que es muy fácil de aprender. Es por eso que se está haciendo muy famoso esto del Arduino, porque sin conocimientos de programación electrónica, ajá, pueden empezar a desarrollar sus proyectos, ¿no? ¿Y qué proyectos, por ejemplo, han desarrollado con este sistema? Ah, pues mira, aquí traigo un ejemplo. Se ve esto muy cool. Es un proyecto que tiene que ver con bioarte. Ajá. Bioarte es cuando un ser vivo, ¿no? Entonces, en este caso, el robotcito conduce a la planta hacia la luz, para que le dé la luz. ¡Wow! ¡Qué cool! Sí, entonces... O sea, podemos básicamente llevar nuestra imaginación al máximo y apoyarnos de este sistema para llevar a cabo el proyecto, ¿no? Y que, es correcto. Y que, entonces, ¿cuál es la función que, por ejemplo, en este dispositivo hace la plaquita de la que nos estabas platicando? Cuando uno le conecta una lámpara, ajá, apuntas la lámpara hacia el robot, el robot detecta mediante un sensor solar la luz y trata de seguir hacia donde va la luz, ¿no? Ok. O sea, que si yo me voy con una lámpara, ajá, el robot me va siguiendo. Como un gato persiguiéndola. ¡Guau! Sí. Qué interesante. Pero bueno, eso solo es una de las tantas aplicaciones que pueden existir para este sistema, ¿no? Es correcto. Relacionado, por ejemplo, con el arte, ¿qué otros proyectos han llevado a cabo con este sistema? Bueno, también se desarrolló algo que tiene que ver con game art, un videojuego, ajá, ¿no? E hicimos una vez uno que movió unos cubitos. Ese también fue uno. Otro era un delfín, ¿no? Que es como un dron, okay, un delfín dron, que prendía luces, ¿no? ¡Guau! ¡Qué interesante! ¿Y cómo va a ser? ¿Cuándo se va a llevar a cabo? ¿Cuáles van a ser los horarios para las inscripciones y todo eso? Sí, ese dato te lo puede dar Iván. Claro, claro. Bueno, él es el que tiene la info esa. la info ahí general. Y mira, sí, así como el curso de Miguel Ángel, estamos proponiendo más clases, más cursos que van de un nivel inicial, ajá, pero también lo pueden tomar artistas con perfil un poquito más avanzado. Y está chido, por ejemplo, a mí me gusta mucho el Centro de las Artes, que tienen de todas las disciplinas y hasta te las dividen para que tú más o menos veas de qué, por ejemplo, no sé, de teatro, o no, me interesa la literatura, ¿no? Para que vayas viendo los cursos que tienen dependiendo de la disciplina y ya tú vayas eligiendo. ¿Cómo que otros cursos vamos sí, a tener? Sí, claro. Es que es muy interesante lo que dices. Hay de todas las disciplinas y realmente se arma una comunidad, ¿no? O sea, te conoce más gente, sí, amigos y puede haber interdisciplina, ¿no? Entre teatro, música, tecnología. En particular de tecnología tenemos un curso que es herramientas tecnológicas para artistas. Okay. Esto lo da el maestro Julio del Toro. Ajá. Y se ve básicamente todo lo que es producción audiovisual, video, audio, arte sonoro, instalación. Wow. Qué interesante. Tenemos otro que es creación de proyectos con tecnologías inmersivas. Entonces el maestro Sergio va a estar dando pues realidad aumentada, okay, realidad virtual. La inmersión es como cuando una experiencia te conecta totalmente, ¿no? O sea, no solamente visual o auditiva, sino que tú estás involucrado totalmente. Claro, el término inmersivo es eso, ¿no? Y puede tener muchas aplicaciones también, instalación artística, y en particular te está enseñando la técnica para hacer la realidad aumentada, o sea, lo que es mandar una información extra en el campo digital
de lo que tienes en físico. Ajá. Entonces, obviamente está todo dirigido al campo artístico, pero mucho de esto se puede llevar a otras áreas, ¿no? Claro. Hasta al diseño, a, no sé, hasta la inmobiliaria. Sí, ¿no? Proyectos sociales, o sea, realmente tiene un chorro de aplicaciones. ¿Qué otras cosas más podemos encontrar? Y otra cosa, yo voy a estar dando asesorías con la tecnología para la profesionalización artística. Ok. Desde la pandemia para acá ha sido muy duro la vida del artista, ¿no? De por sí. De por sí, para todos, pero bueno, el artista pues es aún así más complicado. Entonces, sí, claro. Hemos aprendido a sobrevivir y a llevar el arte a un campo profesional que sea redituable. Claro, claro. ¿No? Entonces ahí vamos a estar platicando de temas de producción, uh-huh. de aspectos legales, okay. Administrativos. Es como una forma autogestiva como de llevar tu carrera artística. Justo eso es como la gestión cultural que se ha manejado mucho tiempo, pero ahorita ya en un plan más práctico. Ah, qué chido. También qué cool. para acercarnos a la comunidad artística que ya existe, que a lo mejor claro. dicen, no, yo ya eso ya lo sé, pero me quiero acercar al Centro de las Artes porque ahí tengo una plataforma de exposición claro. o de conectarme con más gente de la comunidad. Es una red de conexión y de conocer también a otros artistas y a otras personas que están desarrollando sus propios proyectos. Y me estabas comentando del curso que tú ibas a impartir justamente, pero hay otros cursos también en esta área. Sí, en esta área estamos cocinando unos cursos. ya. Quise hacer un chiste. Es la risa retrasada. Bueno, los invitamos a que visiten la página del Centro de las Artes, artslp.gov.mx, y llamar al teléfono 4441-374100. Al área de servicios escolares, que están en atención de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Ok, para inscribirse tienen que asistir al Centro de las Artes, ¿no? Hay que ir, ajá. Sí, se tiene que inscribir ahí de forma personal y llevan, pueden llamar y los documentos que te piden son, bueno, si es menor de edad, un acta de nacimiento, si no, alguna identificación oficial. Uh-huh. ¿Y qué otros cursos de otras áreas vamos a encontrar por ahí? Ahí, bueno, en particular, está por abrirse un curso muy, muy interesante de alto valor social, que es la introducción a la lengua náhuatl. Es un curso gratuito. ¡Wow! No, eso empieza el 4 de septiembre. Entonces, si tienen el interés de aprender este idioma, ¿no?, tan importante, y conservar también, porque cada vez que avanza el tiempo como que estas lenguas, idiomas van desapareciendo y es importante que haya estos guardianes de la, pues básicamente de las lenguas que son nuestras raíces y más que sí. Sea gratuito, ¿no? Es interesantísimo. Sí, sí, es muy interesante, digo, y sí, es el valor de tenerlo ahí presente, pero y no solo como una postal, ¿no?, sino más bien hacerlo tuyo y en meterte en todo este campo que te enriquece, ¿no?, como uh-huh. cualquier otro idioma. Y al respecto del área de integración y literatura, está esta introducción a la lengua náhuatl, está historia del arte, okay. Taller de lengua y cultura náhuatl, es como una continuación, está el café filosófico del Centro de las Artes, que el uh-huh. compañero también asiste, es algo, es super algo super fantástico, la verdad. Iniciación a la poesía, narrativa gráfica, creación literaria y otro que es 8 miradas a San Luis Potosí desde la literatura. Sí, wow, qué interesante. Eso es acerca del área de literatura, ¿verdad? Y los que me estaban comentando, ¿esa área cómo se llama? ¿Tecnología? Arte y tecnología. Ah, ok. Está el área de integración y literatura. Hay área de artes escénicas, ajá. que es música, digo, que es teatro y danza. Está el área de música. Y ¿qué me está faltando? Y artes visuales. Artes visuales también, muy importante. ¿Qué tal se pone el café filosófico? ¿Qué se hace ahí? Bueno, se toma café. Sí, se toma café. Y no, pues haz de cuenta que vemos la historia de todos los filósofos, ¿no? O sea, qué era lo que planteaba cada uno, ¿no? Pero tratar de incorporar esos conocimientos en el mundo contemporáneo, ¿no? Claro. Cómo resolver ciertos problemas. Porque en la actualidad, pues, todos seguimos ciertas tendencias, ¿no? Entonces, tratar de entender por qué estamos siguiendo algo, ¿no? Reflexionar, ¿no? Y pues tratar de darle una salida, ¿no?
para no ser como la borregada, ¿no? Que... Claro, y diversificar también nuestras fuentes de información, porque ahorita casi que le rendimos un culto a internet y pensamos que ya, si está en internet es cierto, pero muchas veces hay conocimientos que tienen años, que tienen alto valor y está chido como revisarlos, revisitarlos e integrarlos a la vida contemporánea. Es correcto. Ah, exactamente, y poder, y el poder se ejerce. Y pues bueno, ¿en dónde podemos encontrar nuevamente esta información para los que estén interesados, las que estén interesadas? En la página oficial del Centro de las Artes, ceartes.gob.mx, y en las redes, en Facebook, Instagram, TikTok. Y que no se pierdan también el curso que aquí vas a dar. Es correcto, ¿no? Para que podamos integrarnos, para que podamos desarrollar nuestras habilidades y también utilizar nuestra mente de diferentes maneras y nuestras habilidades, porque pues el arte es algo muy bonito y el Centro de las Artes es un recinto histórico que es muy interesante también visitarlo y estar ahí. Un placer enorme estar aquí platicando el día de hoy con ustedes. Igualmente, muchas gracias. Los esperamos nuevamente y pues con esto continuamos aquí en Tu Casa al Día.